¡El rey Shakir! ¡Muy bien! ¡Hora de levantarse! ¡Vamos, Shakir! ¡Vamos, cariño! ¡Arriba! ¡El desayuno está listo! ¡Vamos, Shakir! ¡Apresúrate! ¡También lavaré mis dientes! Oye, ¿has visto el control remoto, Shakir? ¿Qué estoy haciendo aquí, Shakir? ¡Mamá, ¿me pasas la miel? ¡Aquí tienes, cariño! ¿Puedo untarlo en pan? Cariño, ¿viste el control remoto? ¡Ya hiciste tu tarea, Shakir! ¿Dónde está tu tarea, Shakir? ¿Cuándo fue liberada Estambul, Shakir? Esto es muy refrescante. Adiós, calor. ¡Hola, diversión! ¿Puedes ir por estas cosas al supermercado, Shakir? ¿Puedes sacar la basura, Shakir? ¿Encontraste el control remoto, Shakir? ¿Hiciste tu tarea, Shakir? ¿Puedes reparar mi laptop, Shakir? Oye, ponme un videojuego, Shakir. Sea un buen nieto, rasca mi espalda, ¿Terminaste Shakir. ¿Terminaste tu tarea, Shakir? Mi laptop está rota otra vez, ¿me ayudas? ¿Y el control remoto, Shakir? Oye, rasca más fuerte, Shakir. Masajea mi espalda, Shakir. ¿Tu mochila está lista, Shakir? ¡El mouse no funciona! ¡No veo el control remoto, Shakir! Rasca un poco más abajo, Shakir. ¡Más fuerte, Shakir! ¿Te lavaste los dientes, Shakir? ¡El teclado ya no funciona! ¡Basta! ¿Dijiste basta o pasta? ¡Basta! Bien, gracias. ¡No lo soporto más! ¿Qué cosa, hijo? ¡Todo! Ya basta de órdenes, de los deberes, del despertador, de la escuela, del autobús, de la lluvia. ¡Ah! Solo voy a tomar un poco de aire. Necesito refrescarme. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Encontré el control remoto, Shakir! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Qué está sucediendo? Ay, gracias, chico. No siempre puedes encargarte de todas las cosas tú solo. Ni me lo diga. ¿Puedes ayudarme a llevar esto dentro? Si me ayudas, te daré una patineta voladora. ¿Qué? ¿Está hablando en serio? Por supuesto que no. Todo lo que puedo darte es un vaso de aire frío. Vamos, ayúdame a levantarlo. ¿De verdad pensaste que hablaba en serio? ¿Cómo crees? ¿Acaso existen esas patinetas voladoras? Muy bien, chico. Lo prometido es deuda, así que aquí está tu Airán. Oh, es espumoso. Lo hice en mi laboratorio. ¿De verdad? No, claro que no. Lo compré en la tienda. ¿Cómo podría hacer Airán dentro de mi laboratorio? Con agua y yogur podría. Gracias, chico. No lo sabía. Divido átomos aquí y hago rayos láser. Seguramente puedo hacer Airán. De todos modos, estoy un poco nervioso estos días. ¿Por qué? Porque... tienes Airán en el bigote. ¿Es por eso que estás nervioso? No, estoy nervioso porque no he encontrado un sujeto de prueba para mi nuevo experimento que está allí. ¡Santos cielos! ¿Qué es lo que hace esa máquina? Verás, este es un mecanismo de multiplicación molecular. ¿Y eso significa? Significa que es un dispositivo de clonación. Puedo clonar y multiplicar todo con él. Observa, chico. He estado clonando cientos de rollos de papel higiénico. La verdad, iba a hacer más, pero la cabina de clonación no funcionó. Así que tuve que llevarla a que la repararan. ¿Ah? ¿Papel higiénico? Debería haber clonado algo mejor. Esas cosas son muy costosas. Además, ¿sabes lo rápido que se acaban? Entonces, ¿puede clonar con ella cualquier cosa? ¿Hubo algún momento en su vida en la que sus padres esperaban mucho de usted, señor? ¡Claro, chico! ¿Por qué crees que me hice científico? Si logra clonarme, al menos podré hacer que mis clones hagan todas las cosas que me piden. ¿Está bien? Seré su sujeto de prueba. ¿De verdad? ¡Esa es una maravillosa noticia! De acuerdo, vamos, entra en la cabina. Bien, perfecto. Ahora podremos comenzar la clonación. Copiar y... pegar. Experimento completado. Tasa de éxito 100%.
¡Eureka! ¡Funcionó! ¡Sí, funcionó! ¿Ah? ¡Oh, santos cielos! ¡Ahora tengo una copia de mí mismo! ¡Sí, yo también tengo una copia! ¡No, no la tienes! ¡Eres un clon! ¡Eres mi copia! ¡Sí, eres mi clon! ¡Qué suerte! ¡Muchas gracias, señor científico! ¡Ahora tendré una vida más fácil y cómoda! ¡Corre, Shakir 2! ¡Voy! Debería celebrar esta hazaña clonando un poco de baklava con la máquina. ¿10? ¡Shakir! ¡Perdí el control remoto de nuevo! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Shakir 2! ¡Vamos! ¡Ve a buscar el control remoto para papá! ¿Shakir 2? ¿Dónde estás? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí, señor científico? ¿No está en casa? Bueno, da igual. Muy bien. Lo mejor es hacer las cosas por mi cuenta. Ser Shakir es agotador. Si hago un par de Shakirs más, podré relajarme. ¡Hagámoslo! ¡Bienvenido, Shakir! ¡Hola, Shakir! ¡Bienvenido, Shakir! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Dije algo malo? ¡Atrás! ¡No se acerquen! ¡Mami! ¡Shakir! ¡Has vuelto! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Perfecto! ¿Cómo? ¡Buenos días, Shakir! ¿Qué pasó? ¡Es hora del desayuno! ¡Al ataque! ¡Oigan! ¡No pueden ir todos al mismo tiempo! ¡Alto! ¡Hijo! ¡Más despacio! ¡Calma! ¡No corras en la casa! ¡Comida! 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 ¿Qué es esto? ¿Shakir? ¡Comida! 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 ¡Oh, santo cielo! ¡Oigan! ¡Vuelvan aquí de inmediato! Cosas extrañas están pasando en esta casa. ¿Extrañas de qué forma, abuelo? ¿Todo está normal? ¡Ya me voy! ¿A dónde fueron? ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Están de vuelta! ¡Ayuda! Kadri, lo siento. Este sofá es demasiado pequeño para los dos. ¡Ay! Vamos, tranquilos. No se preocupen. Solucionaré esto. ¡Señor científico! ¿En dónde está? ¿Qué está haciendo aquí en el suelo, señor? Estaba tomando una siesta, obviamente. Es claro que esos feos clones Shakir me atraparon, chico.
Pasaron cosas muy malas. Un clon se clonó a sí mismo. ¡Eso está mal! Nunca debes clonar un clon. Si lo haces, solo crearás criaturas muy crueles, viles y malvadas. No tengo idea de lo que está hablando, pero tiene que ayudarme. ¡Tenemos que detener a estos clones! Bien, de acuerdo. Déjame ver dónde dejé ese aparato para disparar plasma. No, no podemos hacerles daño. Los otros Shakirs también están vivos. Eso estaría mal. Tienes razón. Todos son humanos después de todo. ¿Son humanos? Olvida eso. Tengo otro invento. Podemos usar ese. ¡Hey, tú! ¡Cerdito! ¿Ah? Tú y yo tenemos cuentas pendientes. ¡Toma! ¡No! ¿Qué está sucediendo? ¡Tomen esto! ¡Ah! ¡Y esto! ¡Ah! ¡Ustedes también! ¡Toma! ¡Lo hicimos! ¡Hurra! ¡Los encogimos a todos! Shakir, cariño, ¿estás bien? Él no está bien, señora. Su hijo no está bien. ¿Por qué molestan tanto a un pobre chico? ¿Por qué todos quieren algo de él? Me hizo clonarlo por culpa de todos ustedes. ¡Oh! ¿Es cierto, hijo? Pues la verdad... así es. Ay, cariño, lo siento mucho, de verdad. Nunca pensé que estarías tan cansado. Ya no serás el único en sacar la basura. Y no harás las compras tú solo. Todos nos turnaremos, lo prometo. Lo siento, hijo. No volveré a perder el control remoto. Y yo intentaré reparar mi laptop sin molestarte. Y yo dejaré de arrojar ciruelas a tu alcancía. Y yo pensaba que mis ahorros habían crecido. Eres tan ingenuo, Shakir, pero no tanto como yo, así que no celebres. Bien. Entra en la cabina. Vamos, chico. Pondré estos clones en el otro compartimiento. Ya invertí todo el proceso, así que podremos deshacernos de todas tus copias. Muy bien. ¡Sí, al fin! ¡Me deshice de mis clones! Oye, Shakir. Debo preguntarte algo, no te enfades. ¿Por casualidad has visto el control remoto? ¡No otra vez! Oye, este nuevo dron que compraste es genial. Solo observa, será genial. ¿Dónde está el globo de agua? Aquí tienes. Bien, de acuerdo. ¡Preparados para el despegue! Pongamos esto aquí. Bien. ¿Por qué todos me están mirando? ¡Basta, estúpida cosa! ¡Ay, se volvió a caer! ¡Te ordeno que te quedes ahí! ¿Neyate? ¿Pusiste el volante? ¿Qué? ¿Quién es usted? Me aparece en todas partes. ¿Yo? Soy el director de este lugar. Saldré cuando quiera. Ve y pon ese volante. Te estoy vigilando, te estoy vigilando. Me da mucho miedo ese sujeto. ¡Ay! No puedo hacer que este volante se pegue. Da igual, mejor lo sostengo por ahora. ¡Vamos, muévanse, muévanse! ¡Abran paso a los profesionales! El chico genial de la escuela está aquí. Yo solía ser genial como él. Tenía zapatos con luces. Aún los tiene. ¿Qué puedo decir? Los amo. ¿Están listos para una carrera llena de adrenalina y emoción que une a la ciudad de Estambul? ¡Sí! Entonces preparen sus drones. El ganador se lleva el premio. Erchan, decidido. Vaya, debemos ganar ese premio. Vamos, debemos prepararnos. Shakir, ¿por qué no participas en la carrera? Yo no tengo un dron, Neyati. ¿No tienes? La verdad, no. Ve y pídele uno a tu papá. ¿Crees que papá me compre uno? Dirá que es demasiado caro. No lo creo. Porque el otro día escuché a Ramsay decir muy claramente: ¡Uy! ¡Ojalá viniera uno de mis hijos y quisiera que les comprara un dron! Sí, eso fue lo que dijo. ¿Hablas en serio? Nunca bromeo sobre estas cosas, Shakir. ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿Quieres un dron? ¡Estás loco! ¡Esas cosas son muy costosas! ¡Esto no es lo que me dijiste, Neyati! ¡Vamos, Neyati! ¿Por qué engañas a mi muchacho solo porque quieres un dron? ¡Realmente necesito ese dron, Ramsay! ¡Vi que un niño en la escuela tenía uno! ¡Se veía muy genial con él! Neyati, seamos honestos. Tú ni siquiera sabes qué hace un dron. Sí,
¡Pero tiene luces parpadeantes! ¡Me gustan mucho las luces! No importa, papá. Está bien. Subiré a mi habitación. ¡Bien hecho, Ramsay! ¡Enciérralo en su habitación! ¡No se le puede dar a los niños todo lo que quieren! ¡No, Ramsay! ¡No lo dejes irse triste! ¡Es solo un niño pequeño! ¡No rompas su corazón! ¡Cómprale ese juguete! ¿Eh? ¿Qué haces dentro de mi conciencia, Neyati? ¡Como sea! ¡Oye, Shakir! ¡Espera! ¿Ah? ¿Sí, papá? Oye, hijo, este juguete llamado dron es muy caro. No tenemos tanto dinero, pero... con mi habilidad para las herramientas y tus talentos de diseño, podemos hacer nuestro propio dron. Dime, ¿qué dices? No lo sé. ¿No sería muy complicado? ¿Podemos hacerlo? ¡Por supuesto que podemos! ¿Cómo crees que se creó el Internet? Con un destornillador y un recipiente de plástico sucio. ¿Hablas en serio? No, solo quería fingir que sabía mucho acerca del tema. ¡Y no molestes a Neyati! ¡Dale $1,000,000! ¡Ya vete de aquí! ¡Eso no existe! ¡Incluso así no sabes nada de números! ¡Mira nada más! La verdad, no sé cómo usarlo. Yo tampoco. ¡Tranquilos! ¡Déjenmelo a mí! ¡Vuela, dragón, vuela hacia las estrellas! ¿Qué rayos estás haciendo, Neyati? ¡No funciona así! ¡Tiene un control! ¡Ay! Entonces tiraré eso también. ¡Shakir! ¡Atrápalo! ¡Muchacho! ¡Atrapa el control! ¡Ahí viene! ¡Lo tengo! ¡Ahí viene! ¡Touchdown! La cantidad de motores no es compatible con la aerodinámica. La aleación de metal es duradera, pero reduce la velocidad. ¿Ah? ¿Cómo sabes todo esto, pegajoso Tanju? Escuché eso en alguna parte. ¿Qué es eso brillante en tu gorro? ¿Es una insignia de aviación? Para nada. No. Eso ya estaba en mi gorro. ¿Nos estás ocultando algo? Muy bien, de acuerdo. Me atraparon. Solía ser piloto. Puedo volar cualquier cosa que tenga motor y alas. ¡Perfecto! Encontramos a nuestro nuevo piloto. ¿A mí? Tanju, ¿te unirías a la competencia de drones? ¿Puedes hacer que esta cosa vuele? ¿Qué pasa? ¿Está fuera de control? ¡No puedo controlarlo! ¡No! ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo! ¡Oh, rayos! Supongo que nos quedamos sin suerte. Estamos en la primera carrera de drones de Estambul. ¡Bienvenidos! Invitaremos a nuestros competidores al podio en breve. Señor, aún no hemos comenzado. Lo siento mucho, señor. Supongo que el combustible para cohetes fue demasiado esta vez. ¡Definitivamente vamos a ganar! ¡Mira a los otros participantes! ¡Todos son perdedores! ¡Unos perdedores! ¿Ah, perdedores? ¡Alguien habla de nosotros! Bien, chicos. Toda la suerte que necesitaremos está justo aquí. Aquí tenemos un trébol de 4 hojas. Otro trébol, pero esta vez sin 4 hojas. Y también una herradura. ¡Herradura! ¡Ten! ¿Por qué haces eso? Dijiste lanza una. Dije herradura, no lanza una. ¿Cómo puedes malinterpretar eso? Equipo Dragón Rojo, diríjanse al área de salida. ¡Eso somos nosotros! ¿Estamos listos? Creo que vamos a necesitar un poco más de suerte. ¡Y damos comienzo a la carrera! ¡Ah!
ustedes también lo vieron, queridos amigos. Después de una feroz competencia, la carrera termina en empate. Garra Salvaje y Dragón Rojo cruzaron la línea de meta al mismo tiempo. Para determinar al ganador, tendremos una última y emocionante carrera final. ¡No puedo creerlo! ¡Llegamos hasta aquí y todo esto es gracias a la suerte! ¡Y esa misma suerte los puede hacer ganar! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué podemos hacer? Algo malvado, realmente malo. Competidores, tomen sus lugares. La carrera final está a punto de comenzar. Y ahora un anuncio. Hemos encontrado un elefante morado que se ha desmayado por comer demasiado. Se pide a sus amigos que por favor lo muevan de la mesa. ¡Oh! ¡Mi manito! Da igual. ¡Dará comienzo la carrera final! ¡Vamos, hijo! ¡Trae el control remoto! ¡La carrera está comenzando! ¡Está bien, papá! ¡Tres, dos, uno! ¡Comience! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Coman polvo! ¿Qué pasa? ¡El control remoto está roto! ¡No funciona, papá! ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡El control remoto se averió! ¡Sensei te estuvo jugando con tu control remoto! ¡Debe haber hecho algo! ¡Oh! ¡Ya perdimos! Estoy fuera, pero no dejaré que ustedes también lo estén, chicos. Tengo este dispositivo de reducción conmigo. Este científico, la verdad, es muy tierno. Me dan ganas de apretarle las mejillas cuando habla. ¡Suelta mis mejillas! Bien, los encogeré. Entrarán dentro del dron y así podrán volarlo como si este fuera un avión. Ya con esto no será necesario tener el control remoto. Pero ni siquiera pudimos volarlo con el control remoto. Llegamos aquí solo por suerte. No podríamos volarlo, aunque estemos dentro. ¿Qué está pasando ahí? Si no vuelan esa cosa ahora, serán descalificados. ¡Hey! ¡Esperen! ¿Eh? Conozco esa voz. Esa voz es de... ¿Mi tía Anacleta? ¿Qué tía Anacleta? Soy yo, Tanju. Señor Tanju, pensé que no podía volarlo. Estaba asustado por lo que viví en el pasado. Pero ahora sé que tener miedo no ayuda a nadie. ¡Encójanos, Mirket! ¡Vamos! ¡Viva aventura! Bien, hagámoslo. ¡Vamos, chicos! ¡Corramos! ¿Están listas las turbinas? ¡Listas! ¿Está listo el cabello? ¡Listo! ¡Allá vamos! ¡Esto es increíble! ¡Dragón Rojo ha decidido continuar con la carrera! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es posible? ¿Cómo vuela esa cosa sin un control remoto? No tengo idea, pero no permitiré que nos ganen. ¿Ah? ¡Algo viene! ¡Oh, cielos! ¿Qué haremos ahora? ¡Hurra! ¡Una burbuja! ¡Me encantan! ¡Tengo un plan! La línea de meta en la Torre Gálata está justo allí. ¿Pero qué es eso? ¡Una burbuja está siguiendo al Dragón Rojo! ¡Acabaré con ustedes, Dragón Rojo! ¡Se está acercando, Tanju! ¡Casi está aquí! ¿Eh? ¡Vamos, dragón! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Y Dragón Rojo gana la carrera! Y el equipo Garra Salvaje fue descalificado por usar una burbuja. ¡Eres muy genial, Tanju! ¡Qué genial! ¡Viva! ¡Ganamos la carrera! ¡Muchas gracias, Tanju! ¡Buen trabajo, Tanju! ¡Ven aquí! ¡Te daré un beso! ¡Ven! ¡Ya! ¡No, Neyati! ¡No vas a besarme! ¡No te dejaré escapar! ¡Oye, basta! ¡Basta! ¡No puedo ver lo que hay delante de mí! ¡Estamos cayendo! ¡Cuidado! ¡Neyati! ¡Ya tengo mi beso! ¡Ay! ¡Nos caímos! ¡Eres tan incompetente, Tanju! ¡Nunca volveré a montar un dron contigo! ¡Capitán, teletransportame! ¡Yo me...
¡Buen paso, amigos! ¡Es divertido! ¡Jugamos a las escondidas! Está bien, pero ¿quién contará? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Te toca contar a ti, Janan! ¡Ah, siempre me toca a mí! ¡Yo no quiero contar! Pero tú tienes un talento natural para contar, Janan. ¡No seas absurdo! ¡Yo tengo talento natural para todo! ¡Dame la pelota! ¡Mira cómo hago que la pelota rebote en el árbol y regrese aquí! ¿Ves? sí, mejor voy a contar. Betty compró una mantequilla, pero estaba podrida ya. Así que Betty compró una nueva para así mejorar la que ya tenía. Betty compró una mantequilla, pero la mantequilla estaba podrida ya. ¡Auxilio! ¡Mis lentes! ¡Ya es suficiente! Neyati, por favor, cállate de una vez. ¿Cómo soné, Ramsay? Podría ganar un show de talento, ¿no? No lo creo, Neyati. Quizás, deberías hacer otra cosa que no sea cantar. Yo no podría hacer nada más, Ramsay. Soy muy bueno a la hora de cantar. ¿Qué querrá decir con bueno? Como sea. ¿Y qué tal si en vez de estar gritando, comienzas a usar un poco más tu diafragma? ¿Dónde voy a comprar un diafragma a esta hora, Ramsay? Neyati, eso se encuentra en tu interior. El lugar entre tu estómago y pecho se llama diafragma. Ahora debes ajustar tu voz usando este mismo. Me estás pidiendo hacer algo muy difícil, pero lo voy a intentar. ¡Betty compró una mantequilla! ¡Pero la mantequilla estaba podrida! ¡Así que Betty compró una nueva! ¿Qué esperas, Janan? ¡Cierra los ojos! De acuerdo, pero ¿cuál es la base? Justo aquí, en este árbol. ¡Qué interesante árbol! ¡Primera vez que lo veo! También es primera vez que lo veo. Esto no estaba aquí ayer. ¡Juguemos! ¡Ya cierra los ojos! Está bien, comencemos. Contaré de 10 a 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien, listos o no, allá voy. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué la calle está sin color? ¡Chicos! ¡Shakir! ¡Aileen! ¡Ey! ¿Dónde estará Janan? Aún no ha venido a revisar aquí. ¿Qué estás haciendo, Shakir? ¿Qué está pasando? Me quedé dormido. ¡Vamos a buscar a Janan! ¿Y si ella nos atrapa a nosotros cuando salgamos? ¡Yo me voy! ¡Janan! ¡Janan! ¿Dónde estás? ¿Qué son todas estas hojas? ¿Cómo cayeron tan repentinamente? ¡Chicos, deténganse! ¿Por qué no miran a su alrededor? ¡Janan no aparece! ¿Estás segura? Debe estar buscándonos. Te digo que algo muy raro ocurrió aquí. ¡Ella vendía caracolas en la tienda del bar! ¡Las caracolas! ¡Las caracolas! ¡Gracias, Linda! ¿Por qué yo no pensé en eso antes? No encontramos a Janan, tío Ramsay. ¿Qué? ¡Hey! ¿Hay alguien aquí? ¿Aileen? ¿Eres tú? ¡Janan! ¡Jamás saldrás de este lugar! ¿Pero qué está sucediendo? Bien, primero que nada, hagamos un recuento de lo que pasó. Nos estábamos escondiendo. Janan estaba contando en el árbol. Entonces todo el mundo vaya a esconderse. Cerraré mis ojos y trataré de ver qué pasa. ¡Todos juntos! ¡Corran! ¡Ay, esto es genial! ¡Ya puedo volver a hablar! ¡Yo también me esconderé! ¡No! ¡Quédate aquí! ¡Necesito que observes qué pasa mientras yo estoy contando! ¡Ni siquiera parpadearé, Ramsay! 10, 9, 8, 7... ¡No ha pasado aún, Ramsay! 6, 5, 4... ¡No he cerrado los ojos! 3, 2... ¡Me duelen los ojos! 1, 0... Muy bien, chicos, estén listos o no, ¡allá voy! ¡Ay, parpadeé una vez en cero! ¡Ay, me duelen mis ojitos! ¿Dónde estamos? ¿Por qué no hay colores aquí? Quizás todo se quedó sin color porque no parpadeé. No, Neyati, este lugar en verdad no tiene colores. Parece que cuando cierras tus ojos en este árbol, todo lo que esté debajo se teletransporta aquí. ¿Acaso esos son mi papá y Neyati? Un momento.
Las cosas perderán el sentido de nuevo. Definitivamente no son ellos. Oye, Yanan, ¿ese no es Yanan? No caigas. Recuerda, ellos no son reales. ¡No son reales! ¡Yanan, cariño! ¿Por qué corres? ¡Vamos, Neyati! ¡Hay que alcanzarla! Solo está confundida, Ramsay. Sí, señor. Ya estamos aquí a punto de comenzar a trabajar. ¡Oigan! ¿Qué creen que hacen? ¡No pueden derribar ese árbol! No lo haremos. Solo lo moveremos. Vamos a construir aquí un gimnasio para la tercera edad. Pero mi papá y mi hermana están atrapados en ese árbol. ¿Qué estás diciendo, niño? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Sal del camino! ¡Tú! ¡Enciende el motor! ¡Hey! ¡Detente un momento, hijo! ¡Cálmense! ¿Qué hace, abuelo? ¿Está bien? Escúchame, hijo. Este no es un árbol común y corriente. Hace 70 años, una pequeña niña era quien debía contar en el juego de las escondidas. Y este árbol era la base. Pero entonces ella desapareció sin dejar ningún rastro. Y el vecindario sin dudar comenzó a sospechar del árbol. Entonces dijeron que el árbol era un árbol mágico, así que lo cortaron. Bien, pero entonces, ¿por qué el árbol apareció nuevamente? ¿Por qué crees? Para elegir a la próxima víctima, obviamente. ¿En serio? ¿De verdad creen eso? Señor, por favor, tiene que darnos más tiempo. Ramsay y Neyati traerán de regreso a Yanan. Les daré 5 minutos y entonces voy a remover el árbol. ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! No podrás salir de este lugar, mi pequeña. ¿Quién eres tú? ¡Manifiéstate! Yo solo soy la anciana bromista que reina en este mundo. Yo tan solo quiero jugar un poco contigo, pequeña. ¿Jugar? ¿Jugar qué? ¡A las escondidas! ¡Ahí está! ¡La encontramos! Cariño, ¿qué estás haciendo, eh? ¿Qué es eso? ¡Papá! ¿Eres tú? ¿Eres mi verdadero papá? Solo lo sabré si... Dime, ¿cuándo es mi cumpleaños? En verdad no lo recuerdo, cariño. ¿Qué puedo decir? ¡Viva! ¡Sí eres mi papá! ¡Me alegro mucho de verte! ¡Ay, eres bastante adorable, cariño! No te preocupes, pequeña. Si pierdes el juego, podrás pasar toda una eternidad de diversión y alegría encerrada en este mundo. ¿Eh? ¿Juego? ¿Qué juego? Espero que sea un videojuego. ¡No, las escondidas! Creo que quiere que la encontremos. Entonces tenemos que pensar como una ancianita. ¡Uy, mis piernas me están matando! ¡Vengo caminando del mercado, hijito! Por favor, Neyati. Dije pensar como ellas, no hablar como ellas. ¡Mercado! ¡Vamos al mercado! Las ancianas siempre van al mercado. ¡Tienes razón! ¡En marcha! ¿Qué debería cocinar esta noche? ¿Tal vez un poco de brócoli? ¿Eh? ¡Mírenla! ¡Está justo ahí! Neyati, acércate por aquel lado. Yo iré por este. ¡Saltemos sobre ella y atrapémosla de una vez por todas! ¡Neyati! ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¡Estás pálido! ¿Estás bien? Papá, no lo asustes. Es claro que estamos empezando a perder el color como todo lo demás en este mundo. ¡Hay que apresurarnos! ¡Tienes razón! ¡Neyati, corre! ¡Hay que atrapar a la anciana! Papá, ese era un holograma. La verdadera debe estar en otro lado. ¡Aquí estoy! ¿Eh? ¡Hay que movernos! ¡El sonido viene de esa tienda! ¿Y? No hay nadie aquí. ¡Ramsay, mírate! ¡Te ves gracioso! Entonces no te pares frente al espejo, Neyati. ¿Por qué? ¡No! Eso se debe a que pronto van a desaparecer todos ustedes. Ahora ella hizo que me enojara. ¡Oh! ¡Aquí estoy! Está jugando a los espejos con nosotros. ¡Toma esto! Tampoco esa. Papá, nos está engañando. Ella debe estar oculta detrás de alguno de los espejos. ¿Pero cómo puedo romperlos todos a la vez? Espera, tengo una espléndida idea. Neyati, cántanos una canción y haz muchísimo ruido. ¿Eh? ¿Ahora? Por supuesto, solo debías pedirlo. ¡Ella vendía caracolas en la tienda del mar! ¿Eh? ¡Las caracolas eran tan hermosas como el mar! ¡Seguro las venderá! ¡Ella vendía caracolas en el mar! ¡Basta, Neyati! ¡Es suficiente! ¡Se acabó el juego, abuelita!
¡Tú perdiste! ¡Diablos! Por primera vez saboreo la derrota estando en mi propio juego. ¿Por qué ustedes vinieron a este lugar? Ahora mantén tu promesa y envíanos de vuelta a nuestro mundo. ¡Váyanse! De igual manera, ustedes no me agradan. Voy a encontrar oponentes que sean más sencillos. ¡Se acabó el tiempo! ¡Tú! ¡Remueve el árbol! ¡Hurra! ¡Regresaron! ¡Regresaron! ¿Eh? ¿Pero qué rayos? ¿Qué fue eso? ¿Lo ves, cabeza hueca? Lo que te decíamos era la verdad. Ahora llévate esta cosa a un lugar donde nadie vuelva a tocarla. Y por favor, ocúltala muy bien. ¡Se los advierto! ¡No volveré a ser la que cuente! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Solo hay una cosa que podemos hacer! ¡Quemados! ¡Ah! ¡Ya vas a ver! ¡Se prepara el disparo del anciano! ¡Wap! ¡Vamos, pásala! ¡Uy, no! ¡Uy, lo siento mucho! Thank you.